mis amores, como pueden ver, este es ahora mi nuevo espacio donde grabo y pues les voy a mostrar ahora la colección de maquillaje actualizada. Bueno, en verdad no hay demasiada cosa nueva, pero sí es verdad que fui acumulando unas cositas. Como pueden ver, los cajones se ven casi igual que pues en la vez anterior, porque como les estaba diciendo, no fui adquiriendo demasiadas cosas o cambiando demasiadas cosas, porque hay algunos productos que de verdad me encantan, me gustan mucho y pues como que no los puedo cambiar. Bueno, vamos a empezar por la parte de los correctores. Acá los que son nuevos vienen siendo este de acá, de Catrice, que me encanta este corrector, yo amo este. Este de acá, de la marca Essence, pero este lo compré en el tono equivocado, o sea, este me queda muy oscuro. Y después tenemos este de acá, que es de la marca Rival Love Me, que también me encanta, me gusta muchísimo cómo se ve en la piel. Y los restos, o lo que acá queda, pues son los mismos de la vez anterior. O sea, los mismos, obviamente, pues cambiados porque algunos ya estaban vencidos y todo ese tema, ¿no? Después acá, en la parte de los rubores, tengo este de acá, que me encanta, es precioso. Después tengo el Acá, que es de la marca Rival Love Me, que es un tono muy clarito. Vamos a ver, después tengo este de acá que es de la marca Essence, que también me encanta este blush, o sea, es precioso el tono, no pigmenta demasiado, es muy bonito. Después tengo este otro de acá que también es de la marca Rival Love Me, este tiene un poquito de brillito como pueden ver, pero no es nada muy exagerado la verdad. Y a lo último acá abajito tengo este que este es de la marca Maybelline. Es un blush en crema, en gel. La verdad es que este solamente lo utilicé una vez, como que no me estoy yo acostumbrando a utilizar este tipo de rubores. Bueno, por acá, mis amores, tenemos nuevos. Es este de acá, que este es de la marca Trend It Up, como pueden ver, pero este es que yo no me di cuenta que este es un polvo suelto, obviamente, como pueden ver, pero tiene como unos destellos, como es como tipo holográfico. Y la verdad es que no me gusta mucho a mí cómo se ve en la piel, pero bueno, ese ya es otro tema. Después tengo este de acá que es de la marca Essence. Este es un polvo compacto, un polvo translúcido. Después tenemos, a ver qué hay más por acá, qué hay más por acá. Este que es el de Catrice, que me encanta. Este polvo te deja la piel preciosa, es divino. Este también es un polvo translúcido, es un polvo compacto. Y después, este ya creo que lo tenía antes. Y este de acá Ahora pasamos también. al área de los contornos. Y acá de contorno, mis amores, solamente es este, el que tengo nuevo, porque la verdad tengo esta paletita que es de Fredon, que tiene muchos tonos y me gusta mucho. A ver, déjenme abrirla, es que no es nada fácil con una mano, pero lo vamos a intentar, mis amores. Y es esta de acá que me gusta mucho, la verdad, esta paleta, y dura muchísimo, mis amores, muchísimo. Y pues, como les iba diciendo, hay algunas cositas, algunos productos que no quiero cambiar, no me gusta cambiar, o sea, por más que intente, no puedo. Y ahora pasamos aquí a los iluminadores, que aquí sí hay algunos nuevos, como por ejemplo este que es de la marca Catrice, que es precioso, este tono es divino, me encanta. Este de acá lo tengo por un calendario Adviento. Compré yo unas cuantas cajitas de Maybelline, de Catrice, de Essence, de Trend It Up, y pues muchas cositas me vinieron o sea, en esas cajitas de Adviento, ¿no? Después, este no es nuevo. Ahora creo que este de acá sí es nuevo. Este me vino en una de esas cajitas. Bueno, nuevo. Ya tiene algunos meses, ¿no?
pero pues me refiero que es nuevo a la colección de maquillaje. Y después tengo este de acá que también me encanta, este de Catrice. Este es un tono champán y a mí estos tonos, no sé, siento que me quedan bien, me gustan muchísimo. Y pues para mí los rubores en que sean más sutiles, que sean más suavecitos, que sean más como más naturales, a mí este tipo de rubor, de iluminador, perdón, me encanta. Y ya después, esta es otra paleta que también es nueva en la colección, que es de la marca Catrice y trae estos tres iluminadores. Como pueden ver, mis amores, la única tonalidad que he probado hasta ahora es esta, porque como les estoy diciendo, estos tonos a mí me encantan, me gustan muchísimo y pues yo cuando a mí me gusta algo como que muy, muy difícil, paso yo a otra cosa. Pero bueno, mis amores, ahora vamos a pasar a la parte de los de las máscaras, de los rímeles, que tengo este que es como un tratamiento que es de la marca Maybelline. Me encanta esta cosa, mis amores, de verdad. O sea, tus pestañas se ven al, no sé, como a la semana o máximo a las 2 semanas de tu empezar a utilizar este producto. La verdad es que se ve muy, muy bonitas las pestañas, se ven más largas, se ven más sanas, con más volumen. La verdad es que me gusta mucho. Después tenemos este de acá, que este no lo utilicé nunca, mis amores, nunca, desde que lo compré, nunca lo utilicé, que es de la marca Essence. O sea, no les puedo decir nada sobre este rímel porque la verdad no lo probé, no sé cómo es que funciona él. Después tenemos este otro que es de la marca Trendy Up, que nada más que dice el número 1 máscara y ya está. O sea, tampoco lo probé. Y después tengo estas otras dos minis que son de la marca Maybelline. Esta es la famosa Sky High y esta es la Sensational, no tengo ni idea cómo es que se llama esta máscara. Estas también me vinieron, mis amores, en uno de esos, de una de esas cajitas para Navidad de Adviento, o sea, calendario Adviento, ¿no? Bueno, mis amores, ahora pasamos al siguiente cajón, que es este de acá, que sigue siendo con las mascarillas. Como pueden ver, a lo mejor si recuerdan del video anterior, esto estaba a full, o sea, yo ya no tenía más espacio para este tipo de mascarillas, pero pues obviamente con el tiempo fui probándolas, poniéndomelas en la cara y pues también saqué una que otra porque ya estaban vencidas y ahora me quedé con estas poquitas, por ejemplo, bueno, poquitas. Me refiero a lo que había antes aquí, pues ahora sí ya quedaron poquitas. Estos dos de acá ya los tengo que tirar porque ya seguramente están hasta vencidos. Bueno, estos salen, se van a la basura. Y acá en los parches, este es como el área que más me gusta. Y la verdad es que aquí volví y me compré otra vez dos de estas cositas, de estos rollitos para los ojos, porque me encanta. Y las cremas, estas minis también. Y como les estaba diciendo, este es el área que como que más me gusta, porque no sé, me gusta cuidar la parte de mis ojos. Y aquí ya pues me queda una que otra mascarilla para el rostro, ya no queda mucho. Mi crema favorita que nunca puede faltar, que es de la marca BB, una crema hidratante que me encanta. Yo también uso vaselina en el rostro. Supongo que, yo creo que ya se los dije en el video anterior, pero yo sí utilizo vaselina en el rostro, a mí sí me gusta. Bueno, mis amores, y de aquí empezamos ya con más maquillaje. Y este es el cajón de Tutti Frutti, por así decirlo. Porque acá, por ejemplo, las paletas nuevas vienen siendo esta de acá, que es de Makeup Revolution. A ver. Miren esta belleza, esta hermosura de paleta que me encanta. Ay, amo esta paleta. Esta me la regaló mi esposo. Y ya después
Otra paleta nueva que también me regaló mi amor es esta de acá, que también es de la marca Makeup Revolution. Nunca en la vida la utilicé desde que mi esposo me la regaló. Estoy buscando como un look, hacer un look más colorido para poder usar esa paleta. Después tengo esta de acá, que esta también es nueva, la colección. Esta es de la marca Essence. Y es bellísima, mis amores, es hermosa. O sea, me encanta esta paleta, la verdad. Y yo no soy mucho de comprar paletas de la marca Essence, porque como que no me gusta tanto, tanto la pigmentación. Pero es que hay paletas, por ejemplo, como esta, voy se las muestro, que de verdad valen la pena. O sea, son económicas y tiene buena pigmentación. A ver qué más hay nuevo a la colección. Por acá hay esta mini paleta, que esta también me vino en... Uy, no estaban viendo nada, perdón. Esta también me vino en un calendario adviento. Tampoco la usé nunca. Es más, creo que ni siquiera Swatch le hice a esta paleta. Pero bueno, vamos a pasar a otra, que es esta de acá, de la marca Catrice. También me vino en uno de esos calendarios. O sea, ya aquí casi casi la mayoría de las paletas que me quedan vinieron en esos calendarios advientos. A ver, esta de acá también es de la marca Essence. ¡Ay! ¡Ábrete! Y es así como se ve. Esta sombrita de acá, esta de acá, sí la utilicé mucho porque la verdad sí me gusta. Obviamente le tenéis que dar una ayudita con un Fix Plus o con un spray fijador o con lo que sea. Le tenéis que dar una ayudita porque es una sombra prensada y pues no te va a dejar el brillo que tú quieres sin un poquito de ayudita, ¿no? Bueno, esta también me vino en ese tipo de calendario, también es de la marca Catrice. Y a ver, yo, ahí está, mira, con lo grande que es. Y yo me preguntaba, ¿y dónde está esa paleta, no? Esta también es de la marca Essence, mis amores. Me encanta el empaque, o sea, la idea. Miren esto. Es precioso, me gusta mucho. Y es así como se ve. Por favor, ábrete. Ay, no se quiere abrir. Aquí. Miren, mis amores. Esta paleta es preciosa. Amo esta paleta, es divina. Y ya de paletas, creo yo que esto ya es lo último. Si mal no estoy. Ah, no. Acá tenemos una que es chiquitita. Es de 4. Esta es de la marca Trendy Up. Tampoco la utilicé nunca. Bueno, ahora voy a poner rapidito, rapidito estas acá de nuevo a ver si caben. Bueno, las dejamos para después. Acá tengo lo que viene siendo pues los desmaquillantes. Este es el agua de Neutrogena para los puntos no negros, que como pueden ver ya está vacía. A mí esta me encanta. Tengo esta agua para los granos, esta es de Garnier, que también me encanta. Tengo esta leche limpiadora, que también es de Garnier, que también es muy buena y me gusta. Esta la tengo hace no sé qué será, unas 2 semanas más o menos, o sea, está casi casi nueva. Después aquí sigo teniendo la toallita esta, que tampoco la utilicé desde la vez pasada. Esta es una nueva esponjita de la marca Descent. Por acá tenemos los primers, que los nuevos a la colección es este de acá, de Catrice, y estos dos de acá de la marca Maybelline. Este y este, que son muy buenos. En lo particular, este me encanta para los poros. Y ya después, esto sigue siendo... Ah, este también es nuevo. Es para el cuidado de rostro. Es de la marca Catrice. Es muy bueno, la verdad, sí me gusta. Sientes como el rostro frío cuando te lo aplicas. La verdad es que sí me gusta mucho. Y ya lo demás, mis amores, pues viene siendo lo mismo que la vez pasada. Obviamente son nuevos, son productos nuevos, porque los otros ya estaban vencidos. Ahora vamos a pasar al penúltimo cajoncito de acá, que este está lleno de... Ay, mira, aquí tengo otra paleta, mientras que les estaba yo mostrando las paletas anteriores.
Me estaba preguntando, y la paleta esa grande que yo amo, aquí está, mis amores. Miren esta belleza. Esta es de la marca Beauty Bay o Beauty Bay, no sé exactamente cómo se pronuncie, pero esto es hermoso, mis amores. Miren esta hermosura de paleta y la pigmentación. La pigmentación es de infarto, mis amores. O sea, esto es, oh my god, esto es hermoso. Acá después tengo unas cuantas bolsitas de estas de toallitas desmaquillantes, pero estas ya están a lo último, mis amores. O sea, la verdad, si les soy sincera, ya no sé si queda alguna toalla allá adentro, pero bueno. Ahora vamos a pasar a las pestañas, que las pestañas nuevas acá vienen siendo estas, que son magnéticas. A ver si puedo abrir esto. ¡Uy! No quiere. Acá. Son estas de acá, que son magnéticas y vienen con su pegamento para hacer el eyeliner o lo que tú gustes hacer. Y nada más nuevo, o sea, las pestañas yo de verdad les doy un buen uso, o sea, las uso varias veces. Obviamente las tienes que cuidar para poder utilizarlas, pero la verdad es que yo no soy de esas personas que se compra las pestañas, las usa una o dos veces y las tira. No, la verdad es que no. Bueno, mis amores, acá sí hay mucha cosa, porque acá sí hay mucho labial nuevo. Por ejemplo, este de acá, de la marca Maybelline. Este es un tono rojo que amo. Miren esto. Es precioso este tono, mis amores. Y después tenemos nuevo este de acá, que también es de la marca Maybelline. Este es en el tono 15, Lover. Como pueden ver, es precioso. Y tiene un olor. Madre mía, por favor. Madre mía, por favor. Este no es nuevo. Este tampoco. Este es nuevo, mis amores, que es de la marca Catrice. ¿Qué más tenemos por acá? Este también es nuevo, de la marca Trendy Tap. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá nuevo? Este de NYX, que es el gloss que amo. Bueno, nuevo. Sí, este sí es nuevo, porque el otro que tenía yo en mi bolso ya lo tiré porque se me acabó. Este sí es nuevo. Amo este gloss. Amo, adoro este gloss, es lo máximo, me encanta. Después, este también es nuevo, que también es de la marca Catrice. A ver qué más hay por aquí. Este también es nuevo, es de la marca Trendy Tap. Nunca en la vida lo utilicé y la verdad es que no sabría yo como para qué ocasión podría yo utilizar este labial, porque me parece un color como que muy atrevido, ¿no? Pero bueno. Después pasamos a... ¿Esto qué es? Esto no es un labial, no sé qué hace aquí, pero no es un labial. Bueno, este de acá, mis amores... ¡Uy! No les estaba mostrando nada, perdón. Este de acá también es un labial y es de la marca Trendy Tap. Y es este color de acá, como pueden ver. Por favor, cámara, enfoca. Este color de acá. Después tenemos este, que también es de la marca Trendy Tap. Les digo, es que tengo unas cuantas marcas que de verdad me encantan. Son económicas, son buenas. Y este viene como en un con degradado, o sea, con dos colores en uno. La verdad que cuando te lo pones en los labios como que no se nota mucho la diferencia. Pero pues yo lo quise probar a ver si funciona y pues ahí está, ¿no? A ver, este de acá también es nuevo. Este es de la marca Essence y este es el Perfect Matte, el 04, y es así como se ve. Es un tono, bueno, la verdad es que como que la etiqueta, ahora que lo veo, no se parece nada al color del labial, pero pues, o la habré yo cambiado. Ay, no, porque la etiqueta no la puedo cambiar. Bueno, mis amores, vamos a seguir. Yo y mis cosas, ¿verdad? Yo y mis cosas. ¿Qué más hay nuevo por acá? Vamos a ver. Este también es nuevo. Este es un tono muy bonito. Es el tono 482 mate de Trendy Tap. Y la verdad es que el tono es muy, muy bonito. Miren esto. Miren esto. Por favor, cámara, enfoca, no seas mala. Miren. El tono.
tono es precioso, me gusta muchísimo. Y este creo que nada más lo usé una o como mucho dos veces. O sea, les digo, ahí como que, como no soy de esas personas que se esté maquillando todos los días, yo como que soy perezosa para estas cosas, yo solo me maquillo para las ocasiones o para la salida, yo que sé, que si un cumpleaños, un bautizo, una boda, o para los videos que grabo para ustedes, pero ya como que así de estar maquillada en la casa, como que no soy mucho de esas personas, pero bueno. Este también es un gloss nuevo. Ya me entenderán vosotros, mis amores, no es nuevo, nuevo, o sea, que lo haya yo comprado hace unos días, sino que es nuevo a la colección en comparación con el video anterior, porque esas cosas no estaban en el video anterior y por eso yo digo que son nuevos, ¿no? A ver qué más tenemos por acá. ¿Este qué es? Este no es nuevo. A ver qué más, qué más, qué más, qué más. ¿Qué más? Ay, este también es nuevo. Este me encanta. Es de la marca Rival of Me. Es este tono de acá, como pueden ver. Y este es mate, o sea, extremadamente mate. No se te mueve de los labios. Y además tienes que batallar un poquito con él para poder quitártelo de los labios. Este sí creo que es nuevo. Es de la marca Essence, como pueden ver. Es un gloss. Este sí creo que es nuevo, si mal no estoy. Y creo que junto a este. Sí, estos dos. Y pues acá, mis amores, con los labiales ya acabamos. Ahora vamos a pasar aquí a esta parte de las bases. Tengo esta crema de color que es de la marca Essence. Ya les tengo la reseña, o sea, es el último video. Bueno, con este el penúltimo video del canal. La pueden ver si gustan, si tienen interés en encontrar como una crema de color que pues te hidrate la piel, que no sea pesada, que te deje la piel bonita. Eso sí, mis amores, bueno, por lo menos en las necesidades que yo tenía en ese momento cuando hice el video con una sola capa, a mí no me gustó para nada porque no sentía que me tapaba nada, pero obviamente yo entendía que pues es una crema de color y pues no va a tener cobertura máxima ni mucho menos, pero pues ya después con la segunda capa ya esto empieza a tener forma, ¿no? Después tengo esta de acá, que esta es de la marca L'Oreal, esta se llama, es la Perfect Match, y tiene, como pueden ver, tiene como unos destellos, un brillito, la base es preciosa, mis amores, te deja un glow, un brillo así como natural, como me encanta. Esta es en el 2.N vainilla, ese es el tono. Después tenemos, ¿qué más tenemos nosotros por acá? Sigo teniendo esta de Wet n Wild que me gusta mucho. Esta sigue siendo la de Trendy Tap que también me encanta. Esta es otra nueva de Essence que dice que dura 16 horas. Yo a esta no le hice reseña ni nada de eso. O sea, solo la compré porque me llamó la atención. Porque decía que duraba 16 horas. Y pues, nunca la tuve tanto en el rostro, sí la utilicé unas dos o tres veces, pero fue para pa un ratito, unas dos, tres horas y ya después me desmaquillé. Esta de acá es la misma de VH Cosmetics que me encanta, esta otra es de Manhattan, esta otra es nueva, que también es de la marca Fit Me, y a ver qué más tenemos por acá, esta chiquitita de acá. Esta es de la marca Catrice, que amo esta base. Si estáis buscando una base mate, una base económica y una base que cubra, aquí está. O sea, esta es una de las mejores bases. Miren, ya la manché toda. No la cerré bien y la manché toda. Bueno, la sacamos para limpiarla porque si no me va a manchar todo por acá. Acá tengo este polvito de Infalible, del L'Oreal. La famosa base en polvo que pues como que no me gustó mucho. A esta sí le hice reseña, pero como que no me gusta mucho.
Y después tenemos esta de acá que es en sticker. Esta es de la marca Revolution, Mecha Revolution, en el tono F6. Y por acá tengo, a ver qué hay por acá, mis amores. Ajá, acá tengo muestras. Esta es una muestra de la marca de Anastasia. Esta es una crema, una muestra de crema. Y esta otra es una. A ver, ¿qué es esto? Esto es una muestra de la marca de Giorgio Armani, una base. Acá tenemos las esponjitas que las tengo que lavar. Están súper cochinas y sucias. Las tengo que lavar. No hagan caso a esto, mis amores. Y ya después pasamos al último cajón que. Ay, mis amores, esto sigue como la última vez. O sea, yo por más que ordene este cajón de acá, me dura, no sé, unos cuantos días, 2, 3, 4, 5 días, y ya después como que se me desordena todo. O es que soy yo, creo que soy yo en verdad la que siempre va poniendo cosas ahí. Y esto es una cosa, mis amores. Ay, no sé si abrirlo. No sé si abrirlo. Bueno, vamos a abrirlo. Y acá tengo, mis amores, un desastre completo. Pero completo, completo. Tengo esto acá, que es para cuando estás utilizando tacones, para que no te duela tanto los pies. Tengo estas cosas desmaquillantes. Tengo por acá micrófonos. Las case para el teléfono. ¿Qué más hay por acá? Esmaltes, que hay muchos. Estos de acá que son preciosos. También me vinieron en esas cajitas de Adviento. ¡Ay! No les estaba mostrando nada. Aquí estamos. Y pues también tengo como una mini, mini colección de esmaltes y todo ese rollo, porque la verdad esto también me gusta. Y pues sí, mis amores, aquí hay un desastre. Yo no sabía si mostrarles o no este cajón de acá, porque esto es un desastre completo. Por acá tengo una diadema, por acá tengo algo de un spray de estos para el pelo, que ni siquiera tendría que estar aquí. Pero bueno, por acá tengo unas bolsitas que vinieron en la caja esa de Adviento, esas del año pasado. O sea, imagínense cuántas cosas tengo yo por acá, mis amores, que ni siquiera deberían de estar aquí. Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a cerrar esto de acá, mis amores. Y ahora sí, vamos a pasar a la última parte, que viene siendo este de acá. Bueno, acá sigo teniendo la lamparita para las uñas, el espejo y. Lo mismo de la otra vez, que estas cositas ya, pues ya las voy a tirar con el dolor de mi alma, porque me encantan, pero ya las voy a tirar porque ya no hay más que usar de eso. Y acá lo nuevo, mis amores, este es el cajoncito de cejas. Nuevo tenemos este lápiz de acá, que es de la marca Maybelline. Tenemos este de NYX, que me encanta este lápiz. Después, ¿qué hay más nuevo por acá? Que es de Essence, que también es nuevo. Este de la marca Catrice, que también es nuevo. Y pues estos geles o jaboncitos, este de acá de Essence y este de la marca de NYX, que son para darle el efecto ese orgánico a las cejas, ¿no? Y ya después en el último cajón es todos los lápices, que sí de ojos, que sí de labios, un poquito de todo, mis amores. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Yo les mando un beso enorme. Los quiero muchísimo, muchísimo. Y nos vemos a la próxima. ¡Mua!